Alondra Ortiz, una niña que decía que iba a estar en los Juegos Olímpicos. Y hoy se volvió realidad. Sí me lo imaginaba en el colegio, lo decía mucho, decía yo ir a unas olimpiadas, muchísima gente era como, no, o sea, ir a unas olimpiadas es súper difícil, sí, sí lo es, pero creo que lo que era un sueño ahorita se está convirtiendo en realidad. Su historia es particular porque en un inicio no se veía en natación, sino que empezó en la gimnasia. Pues desde la Alondra de 10 añitos que siempre dijo que quería ir a unas olimpiadas, sí se puede. Parece algo como irreal, sí, pero si uno se lo propone y lo tiene siempre en la cabeza, es obvio que lo van a lograr. Y hoy su sueño está por cumplirse, ya que el atleta estará en el campamento previo a los Juegos Olímpicos. Es un campamento en la zona como de Suiza, en la frontera de Suiza, y vamos a estar una semana ahí, es una concentración total, y es nada más entrenar, comer y dormir prácticamente, sí. Algo que tiene muy feliz a Alondra es que su familia irá a París a apoyarla, después de mucho esfuerzo. Sí, pues mis padres están haciendo un esfuerzo muy grande para intentar ir. Tengo dos hermanas que están en el colegio, entonces estamos tratando de buscar permisos y demás, pero a mí me encantaría tenerlos allá y sé que si no lo logran, sé que igual me van a estar apoyando desde Costa Rica. Y esto, por supuesto, motiva mucho a Alondra para los Juegos Olímpicos. Sí, para mí es súper emocionante tenerlos allá, la verdad. Yo nunca los he tenido en una competencia afuera del país. En los mundiales siempre que voy, voy sola, voy con mis entrenadores y mis compañeros de equipo. Entonces creo que es súper emocionante y súper bonito como tener como la posibilidad de verlos allá. Bueno,